Yo me refería a la parte en la cual se habla de una criminalización de estas miradas con respecto a la influencia que tuvo, que tiene, ¿no? Pero hablo de la época de los 70, la imagen del Che, respecto de que él es responsable incluso de la gran cantidad de movimientos político-militares que hubo en Latinoamérica. Primero, desconociendo que Latinoamérica tiene guerras civiles desde la época de las colonias, ¿no? Una vez estaba leyendo un libro de Fals Borda sobre Colombia y él dice, mucho antes de este conflicto en Colombia hubo 19 guerras civiles, somos un país que dirime las cosas a balazos, decía Fals Borda, fundador de la sociología junto a Camilo Torres en Colombia, ¿no? Pero como diciendo, estudiemos para entender por qué llega esto. Pero por otro lado, también como haciéndolo a Guevara responsable de los movimientos políticos militares en los 70. Entonces, como fracasaron, es él el principal responsable de ese fracaso. Bien, sí. Tiene importantes voceros esa visión, ¿no? Uno de los más destacados que lo ha escrito y lo ha dicho en sus actuales intervenciones televisivas es precisamente José Pablo Feynman, ¿no? Digamos, el cargarle a Guevara, digamos, imputarle la teoría del foco guerrillero, como si fuera una creación originalísima del Che, y también una concepción de la exportación de la revolución y de la lucha armada sobre la base del modelo cubano, digamos, a todo el continente. Digamos, un estudio más detallado y minucioso, digamos, de la obra, de la muy vasta obra escrita del Che, permite, digamos, pensar que la cosa no es estrictamente así. En primer lugar, el Che varias veces dice que Cuba no exporta revoluciones, ¿sí? Que cada uno de los países tiene que hacer su propia revolución en su propio contexto y en función de las instituciones que cada uno tiene, ¿no? Digamos, no es lo mismo pensar un proceso revolucionario en un país que tiene, digamos, instituciones constitucionales medianamente desarrolladas que frente a una sangrienta dictadura, ¿sí? Digamos, como que, digamos, las tácticas y las estrategias de los grupos revolucionarios no pueden, digamos, no pueden ser precisamente calco y copia, que era algo, digamos, que el Che había pensado, digamos, por vía de Mariátegui respecto del marxismo. Es decir, el marxismo no podía ser calco y copia de cómo había sido pensado para la realidad europea, ¿sí? Y trasladarse mecánicamente a América Latina. Del mismo modo, tampoco cada uno de los movimientos emancipatorios en América Latina podían ser calco y copia del modelo cubano. Tenían que estar perfectamente situados, con un análisis concreto, ¿sí?, de la situación concreta de cada uno de los países o regiones sobre los que se quería intervenir. Y después decir que, bueno, que los revolucionarios que murieron en la lucha armada fueron llevados, digamos, como ovejas al matadero por un líder desalmado como el Che, no resiste el menor análisis, y mucho menos, me parece que es una falta de respeto también para quienes ingresaron a la lucha armada convencidos de que ese era el camino, digamos. No creo que hayan sido jóvenes idealistas o personas que han sido engañadas, digamos, a dar la vida en la lucha armada y con un horizonte emancipatorio, digamos. Creo que no hay que hacer más comentarios sobre eso. Pero se machaca permanentemente sobre eso. Bueno, con Mariano Ferreira es lo mismo, viste que es. Se ha planteado incluso en escenarios de debate, lamentablemente, que él fue arrastrado a una situación en la cual pagó con su vida, negando que era una persona formada, ¿sí?, y que políticamente había tomado decisiones y tenía una complejidad teórica, ¿no? Su militancia, ¿no? Como que son ovejas. Sí, digamos, se caen a veces en dos extremos, ¿no? Es decir, bueno, se la buscó, sí, porque estaba ahí, o es simplemente la víctima pura, ¿no? Es decir, con lo cual también se le borran las aristas más interesantes a cada uno de estos personajes, porque también se niega o se invisibiliza su carácter de militante. Uh-huh.
¿sí? O bien es el demonio encarnado, precisamente por ser militante, o bien directamente no es un militante. Es decir, no se lo puede colocar, digamos, en un plano, digamos, bien centrado, justo, equilibrado respecto de la valoración del personaje. Que te llevo a esos momentos de que vos decís que son la etapa que menos se estudia, ¿no? Que es indudablemente ahora una profunda búsqueda nos lleva a estos cuadernos que han aparecido con las investigaciones económicas. ¿Tienen relevancia? ¿Son documentos históricos a tener en cuenta? ¿Nos sirven hoy en el 2012? ¿Qué nos podés ayudar a entender? Bueno, en primer lugar, indudablemente el Che fue uno de los principales cerebros teóricos de la Revolución. Yo creo que el principal, digamos, cerebro teórico de la Revolución Cubana. Los norteamericanos, que siempre fueron muy precisos para caracterizar a sus enemigos, incluso cuando han falsificado a sus enemigos, pero han sabido hacerlo, han hecho un arte, ¿no?, de la creación del enemigo. En el año 60 colocan en la tapa de la revista Time al Che. Y en la nota dice que la Revolución Cubana tiene un corazón, que es Fidel, un puño, que es Raúl Castro, ¿sí?, y un cerebro, que es el Che. Y no equivocaron el diagnóstico los norteamericanos ahí. Rápidamente vieron que aquel que tenía, digamos, por su formación, por su vocación y por su dedicación, el rol de generar teoría, digamos, yo quisiera decir, digamos, término más técnico, que es praxis, ¿no?, que es una combinación exacta de teoría y práctica, era el Che, digamos, por su lugar en la Revolución y por, digamos, también la formación que traía y por dónde se venía perfilando. Che, digamos, es un escritor incansable, es un tipo que escribe, ya cuando tenía 17 años y trabajaba, digamos, tenía un puesto menor en la aduana de Buenos Aires, ya había empezado a escribir un diccionario filosófico, cuyas notas él se las lleva siempre en sus viajes, y termina de ordenarlo en México. Digamos, esta especie de esbozo de un diccionario de filosofía se publicó hace muy pocos años, en extractos, no completo. Si mal no recuerdo, fue en el 2005 o el 2006 que el Centro Che de La Habana lo publicó, digamos, en un libro de María del Carmen Ariet García. Siguen apareciendo papeles inéditos que nos están mostrando que no estamos frente simplemente al guerrillero heroico, sino a un pensador de enorme densidad. Vos me preguntabas por los escritos económicos. El Che no era un economista de profesión, de formación, pero se pone a estudiar economía y economía política. Apenas se da cuenta de que eso es un vacío que tienen al interior de la Revolución y que no hay un desarrollo teórico y técnico sobre cómo se construye una revolución socialista en un país de monoproducto azucarero como era Cuba. No podías traer o copiar estrictamente el modelo soviético, ahí había una discusión. Entonces había que inventar una vía cubana al socialismo. Y en un contexto geográfico muy delicado, muy complicado. En un contexto geográfico delicado, en un bloqueo que se hace sentir inmediatamente a partir del año 60, aunque se oficializa a partir del 62, con un monoproducto, es decir, un país que estaba pensado solo para abastecer de azúcar a la demanda norteamericana, un desarrollo tecnológico que respondía directamente al modelo norteamericano. En los años 63 y 64 se produce lo que se conoce como el gran debate económico cubano. Y es ahí donde el Che, como ministro de Industrias, polemiza a través de varios artículos con otros integrantes de la Revolución que también escriben en las revistas del gobierno, ¿sí? Sobre todo Nuestra Industria y Nuestra Industria Económica, que eran las dos revistas de mayor circulación entre los cuadros y entre los dirigentes de la Revolución.
Y lo que están discutiendo básicamente en ese debate, donde también hay pensadores franceses que intervienen, Charles Bettelheim, por ejemplo, uno de ellos, interviene el gran pensador marxista belga Ernest Mandel, si todos se meten a discutir teoría política, teoría económica y cuestiones de administración para decir, bueno, ¿cómo se puede construir socialismo en un país con las características de Cuba? ¿Sí? Había algunos, digamos, un sector que no era el del Che, que decía, bueno, tenemos que tomar el modelo soviético, adaptarlo un poquito y aplicarlo acá. Y el Che decía, no, nosotros tenemos que aplicar otro modelo porque el modelo soviético tiene tales y cuales defectos, ¿no? En eso es importantísimo, digamos, recalcar que, digamos, el Che pasa en sus primeros años, a partir de sus primeras lecturas de marxismo, al principio tiene una fase muy, muy prosoviética, muy, incluso llega a decir que él lloró ante la estampa del querido camarada Stalin cuando se enteró de su muerte, etc. Con el correr de los años y a partir del año 1962, algunos lo atribuyen directamente al problema de la crisis de los misiles, pero hay cuestiones más de fondo, que el Che ve que el modelo soviético, el modelo económico de dirección burocrática y centralizada no funciona. Él empieza a pensar otra forma de planificación económica. Es decir, el modelo soviético y el modelo del Che coinciden en una cosa, que tiene que ser un modelo de planificación económica. Claro. El problema es si es una planificación burocrática al estilo soviético, donde hay una tecnocracia decide qué es lo que se tiene que hacer, o el del Che, que tenía un componente, si se quiere, más descentralizado, quizá no es la palabra, no es descentralizada, digamos, una planificación centralizada, pero más democrática al interior de las unidades fabriles o de los conglomerados, ¿no? Y también, digamos, y acá esta es la gran discusión y que empalma con la otra gran idea del hombre nuevo, y es precisamente si, digamos, una economía socialista tiene que estar movilizada por el afán de lucro. Sí, si los trabajadores en el socialismo tienen que responder a los estímulos materiales, es decir, al dinero, o si tiene que haber un componente importante de lo que es en esa discusión, en esa jerga, se hablaba como el estímulo o el incentivo moral. Es decir, ¿se trabaja solamente por el dinero como en el capitalismo, o en el socialismo tenemos que tener otras motivaciones para el trabajo? ¿Sí? Esto no es una discusión meramente moral, sino que es una discusión que compete precisamente a la dirección económica. Bueno, hoy está vigente, ¿no? Cuba, que está atravesando también por un montón de decisiones que incluso hablan de su futuro en los próximos años, ¿no? Con todos estos temas, que estoy seguro no nos va a alcanzar el tiempo, nos vamos rápidamente a un corte y seguimos después en esta charla con Fernando Lizárraga, hoy dedicada al Che Guevara. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.